Lección Vale, Richard, esa es la lección 1 de la sección Sein, que es, como ya sabes significa. Eh, la sección sobre el verbo ser. Ser o estar. Estar, eso es. Vale. vale. Eh, y vamos a machac seguir machacándolo, uh -huh. pero esta vez en negativo. Muy bien. Vale, pero antes de nada empezamos con la forma de yo soy, que to todavía no conocemos. En alemán es ich. Bin. Ich bin. Bin. Así. Con B fuerte. Así de fácil, sí. Ich bin. Ich bin. Ich, ich bin. Ich bin. Vale, muy bien. Ahora... ¿Cómo, ¿Cómo hacemos eso de ich? Ich es sonriendo de oreja a oreja. Ajá. La, la lengua tiene que tocar las muelas. Vale. Y, y tiene que fluir el aire. Ajá. Ich. Vale. Ich. 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 Eso es. Muy bien. Y... Um, Vamos a ver tres, tres adjetivos. Glücklich, que también tiene el ich al glücklich. final. Glücklich, Aha. que es eh, contento, feliz. Muy bien. Feliz, más, más bien. Traurig, lo, lo opuesto, triste. Traurig. 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 Traurig, con Qué K. Fácil. <laughs> ¿Vale? Bien. Y müde, cansado. M müde. Sí, es que ya, ya suena cansado. Sí. No? Bien. O sea, glücklich, traurig, müde. Venga, bien. estoy feliz. Ich bin glücklich. Glücklich. Glück, glücklich. Muy bien, ich bin glücklich. Glücklich. Ist triste? Ich bin traurig. Muy bien, ich bin traurig. Estoy cansada. Ich oh, bin, cansado. Ich bin müde. Mude. Muy Mude. bien, ich bin müde. Vale. Ahora vamos a decir las mismas frases, bueno, parecidas en negativo. Vale. Y para eso necesitamos nicht, la palabra nicht. Muy bien. Que en ese contexto equivale a no en español. O sea que otra vez con el mismo sonido, ¿no? Sí, con el mismo sonido. Vale. Vale, eh, nicht. Y veremos también zawa, que es enfadado. Vale. Con esa z. suave ¿vale? vale entonces eh recuerde, el nicht va después del verbo okay ¿vale no estoy enfadada ich bin nicht sauer sauer eso es ich bin nicht sauer no estoy triste ich bin nicht traurig muy bien ich bin nicht traurig muy bien. no estoy cansado ich bin nicht müde muy bien ay me encanta ich bin nicht vale das weiß vale oder Ya, ya conocemos tú eres, ¿no? Uh -huh. Tú, tú bist. Tú bist, yeah. vale. eh, Y también ya hemos visto la co coletilla ODA. Uh -huh. ¿Te acuerdas que al final de una oración es como el verdad? Sí. ¿no? ¿O a que sí? A que sí uh -huh. o a que no. Eso es. Vale. Eh, venga. Tú es, eh, no estás triste, ¿verdad? Tú bist Perfecto. Tú bist nicht traurig, oder? Du bist nicht traurig oder? Muy bien. No estás cansado, ¿verdad? Tú bist nicht. Müde, oder? Perfecto, du bist nicht müde, oder? <laughs> Qué divertido. Oder? Ja, Me encanta. Ves? Y no estás enfadado, ¿verdad? Du bist nicht sauer, oder? No, no lo estoy. Menos <laughs> mal. Vale, seguimos eh, con la tercera persona en singular. Vale, esto, ¿no? Sí. Y con ya mm, cosas que hemos visto como mein Vater, meine Mutter, mein meine Großmutter. Okay. Venga, mi padre no es alto. Mein Vater. Mein Vater. Mein Vater. Ist nicht groß. Muy bien. Mein Vater ist nicht groß. Otra vez después del verbo. Ist nicht. Ist nicht. Mi uh -huh. madre no es vieja. Meine Mutter ist nicht alt. Alt. Muy bien. Meine Mutter ist nicht alt. Y mi abuela tampoco es vieja. Meine Großmutter ist auch nicht Perfecto. alt. Perfecto. ¿no? ¿Y cómo sabías eso? No lo sé. Me lo imaginaba. Bueno... Okay. Meine Großmutter ist auch nicht alt. Muy bien, muy bien. Ist auch nicht alt. Eh, si sí, el auch, en ese caso, tiene preferencia antes uh -huh. del nicht y va después del verbo. Como yeah. ya sabes, siempre va después del verbo. Uh -huh. Lo solemos colocar después sí. del verbo auch. Entonces, con nicht es auch nicht. Auch nicht. ¿Vale? Muy bien. Y auch significa aquí tampoco. Porque también puede significar ah, claro. también, ¿no? Claro, es verdad. En castellano uh -huh. hay dos. En alemán solo auch. Vale. Pues mejor. Sí. Eh, ahora eh, metemos la palabra sea, que es eh, muy. Muy, eso es. ¿Y muy dónde va en la frase? Justo antes del adjetivo, ¿no? Sí, como, como, como en español. Como sea muda. Eso es. Muy cansado. <laughs> Mi hermano no es muy simpático. Eh, mein Bruder ist nicht sehr nett. Muy bien, mein Bruder ist nicht sehr nett. Mi hermana no está muy feliz. Meine Schwester. ist nicht sehr glücklich. Gl 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 glücklich. 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 No Glücklich. Glücklich. Es ist. Meine Schwester ist nicht sehr glücklich. Y mi tía tampoco está muy feliz la pobre. Mein meine Tante. Meine Tante. Meine Tante, pardon. Meine Tante ist auch nicht. Nicht. sehr glücklich. Glücklich. Muy bien. Meine Tante ist auch nicht sehr glücklich. Venga, das ist super weit. Lección 2. Vale, en esta lección 2 vamos a ver un viejo amigo, la preposición aus, ¿vale? Que de, de dónde te suena? Eso de cuando miramos el verbo kommen. Kommst du aus Deutschland? Ja, ich komme aus Deutschland. Anda. Eso es que kommen ahí Utilizamos para decir soy de, ¿no? O sí. tú eres de. Pero se también. Se trata de procedencia, ¿no? Era? De procedencia. Sí. Eso. Entonces, eh, en alemán también podemos usar el verbo ser, uh -huh. como como en español, ¿no? Okay. Yo soy de, sería ich bin Ajá. aus. Muy bien. Por ejemplo. Y vamos a eh, mirarlo en tanto en afirmativo como en negativo. De ¿vale? acuerdo. Pero primero vale. en afirmativo. Vale. Venga, yo soy de Berlín. Ich bin aus Berlin. Berlin. Nuestra hauptstadt, nuestra capital es sí. Berlin. Berlin. Berlin, sí. Okay, muy ich, bien. Ich bin aus Berlin. Muy bien. Ich bin aus Berlin. Yo soy de Zaragoza. Ich bin aus Zaragoza. Muy bien. Eh, ich bin aus Zaragoza. Yo, eh, yo soy de España también. Ich bin. Ich bin auch aus Spanien. Eso es. Otra vez. Venga, más rápido. Ich bin auch aus Spanien. Después ich, del verbo, ich auch. Ich bin auch aus Spanien. Y otra vez. Ich bin auch aus Spanien. Muy bien. Ich bin auch aus Spanien. Spanien. Muy bien. Ahora lo decimos en negativo. Vale. Vale. O lo intentaremos, por lo menos. <laughs> <laughs> ¿Y dónde va el nicht? Eh, después del verbo. Después del verbo. Eso es. No soy de Madrid. Ich bin nicht Spanien nicht äh, aus Madrid. Madrid. Muy bien. Ich bin nicht aus Madrid. No soy de Rusia. Ich bin nicht aus äh, Russland. 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 Muy ist. bien. Ich bin nicht aus Russland. No soy de Alemania. Ich bin nicht aus Deutschland. Muy bien. Ich bin nicht aus Deutschland. Ahora sí, musulmanis ma polka con tú bist. Nicht, y luego con la coletilla ora. Uh -huh. ¿Vale? Eres de Alemania, ¿no? Du bist aus Deutschland, ¿o? Muy bien, bist. ¿Tú a decir no? <laughs> no, eso, eso no, no se puede hacer. Es siempre ODA en alemán. ODA, ok. Du bist aus Deutschland, ¿o? Uh -huh. Eres del norte de Alemania, ¿no? Du bist aus Nord, 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 es Nord, Nord, eso es. Nord Deutschland, ¿o? ¿Oda? Muy bien, pero ich es más. No? Más una A de Oda. O, Oda, okay. ¿Vale? Du bist aus Norddeutschland, oder? Repite. Du bist aus Norddeutschland, ¿oda? Oda, muy bien. Eres del sur de Alemania, ¿no? Du bist aus Su uh, Süd Süddeutschland. Süddeutschland, venga, en una palabra. Süddeutschland. 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 Muy bien. Oda? Y muy bien, du bist nicht aus Süddeutschland, ¿oda? Eso es. Du bist. Aus Süddeutschland, ¿o Muy bien. Ahora seguimos. Es el aspecto 4. Primero, ¿cómo se dice su padre, pero de Paco? Eh, sein Vater. Sein Vater, eso es. Ahora vamos a practicar. Él es de y su no sé qué uh -huh. es de. ¿De dónde son? No, este, perdona, vamos vale, a okay. trabajar el afirmativo y el negativo. Okay. ¿Estás estás listo? No, pero bueno. <laughs> vale. Y vamos a te, te voy a advertir que, que vamos a ver mucho Reich, Reich qué en bien. en Austria y en Francia. Vamos okay, a ver. De acuerdo. Él es de Austria, pero su madre, perdón, su padre no es de Austria. Ella er ist aus Österreich, Österreich, Muy Österreich, bien. aber sein Vater ist nicht aus Österreich. Muy bien, er ist aus Österreich, aber sein Vater ist nicht aus Österreich. Er ist de Francia, pero su madre no es de Francia. Cómo lo complicamos. <laughs> <laughs> er ist aus Frankreich, aber seine Mutter ist nicht aus Frankreich. Muy bien, perfecto. Er ist aus Frankreich, aber seine Mutter ist nicht aus Frankreich. Muy bien. Él es del sur de Francia, pero su madre es del norte de Francia. Ahora en afirmativo las dos. Eh, ella. Mhm. Mm Er, ja, ja. Er. Er. er ist aus Südfrankreich, aber seine Mutter ist aus Nordfrankreich. Muy bien. Er ist aus Südfrankreich, aber seine Mutter ist aus Nordfrankreich. ¿Has visto cómo se habla de Nord? Ya ja, ves, perfecto. Sieben. Vale, seguimos. Sí. Ahora, ¿qué, cómo se dice su padre, pero de Isabel? Eh, sería ihr. Ia. Ia. Ihr Vater. I H R, ¿no? I H R. ¿Cómo se pronuncia? Ia. Ia. y okay. con una I larga uh -huh. y su madre de Isabel el Iga Iga eso uh -huh. es en de él era sein seine en, en de ella Ia ihr, Iga uh -huh. vale seguimos ella es de Inglaterra pero su padre no es de Inglaterra sie ist aus England aber ihr Vater ist nicht aus England. Perfecto. Und siempre el nicht después del verbo. Muy, Muy bien. bien. Sie ist aus England, aber ihr Vater ist nicht aus England. Ella es de España, pero su padre no es de España. Sie ist aus Spanien, aber ihr Vater ist nicht aus. Spanien. Muy bien, me encanta. Sie ist aus Spanien. Amimas. <laughs> aber ihr Vater ist Spanien. nicht aus Spanien. Y la última. Ella es del sur de España, pero su madre es del norte de España. Sie ist aus Südspanien, aber ihre Mutter. Ihre Mutter. Aber ihre Mutter ist äh, aus Nordspanien. Vale, repite lo venga con ihre Mutter. Sie ist aus Südspanien, aber ihre Mutter ist aus Nordspanien. Muy bien. La primera vez. ¿Qué? Okay. <laughs> otra vez, no, no te ha salido muy bien. Venga, otra vez con ihre Mutter. <laughs> eh, sie ist aus, aus perdón, Südspanien. Venga, aber otra vez, desde el principio. Sie ist sie aus Spanien, aber ihre Mutter ist aus Nordspanien. Muy bien, perfecto. Sie ist aus Südspanien, aber ihre Mutter ist aus Nordspanien. Ahora sí. ¡Muy bien! ¡Weiter so, Richard! ¡Lección 3! Vale, en esta lección 3 veremos el, el adjetivo demostrativo diese, diese y dieses. Ya conocemos el pronombre, el pronombre demostrativo das, que vale para todo. Sí. Das ist eine Frau. Esto es una mujer. Das ist ein Mann. Das ist ein Auto. Das ist ¿Vale? ein Stuhl. Das ist ein Stuhl, sí. ¿Vale? Para todos los géneros. <laughs> Bien. Pero como el adjetivo demostrativo es un adjetivo, tiene que cambiar como los demás adjetivos. Según el género, ¿no? Eso es. Del sustantivo. La, la, digamos, la raíz es dies. Uh -huh. ¿vale? Y eso cambia eh, para, para sustantivos, eh, sustantivos masculinos a ¿Disea? Uh -huh. ¿no? Que ya te suena, ¿no? Ya conoces, por ejemplo, un hombre... Alto sí. es. Ain. Ain. Grosa. Ah, sí, sí. Ein ein groser groser man. man. ¿Ves? Y dieser man, ¿no? Ajá. Este hombre o. Oh, eh, sí, este hombre. Eh, esta mujer es diese. Uh -huh. Frau. Sí. Y esta casa, por ejemplo, es dieses haus. Vale. Vale. Diese, como un auto. Eso es. Yeah. Como un auto. Vale. Venga, empezamos. Ese señor es mi jefe. Eh. Disea. Muy bien. man. Ist, Disa. La ER okay. es como una A. Ah, okay. Dieser man is mein chef. chef. Muy bien. Disea man is mein chef. Este señor es mi hermano. Dieser man is brother. Bruder. 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 Muy bien. Y ese señor es mi tío. Disea man es mein uncle. Mi no, mi dieser Mann mein Onkel. Otra vez no distinguimos en alemán eh, entre ese y este. Vale, vale, muy bien. Ahora el negativo. Uh -huh. Vale, el ese hombre no es mi amigo. Dieser Mann ist ist nicht mein Freund. Perfecto, dieser Mann ist nicht mein Freund. Ese hombre no es mi jefe. Dieser Mann ist nicht mein Chef. Perfecto, dieser Mann ist nicht mein Chef y uh, una, una palabra nueva vecino en alemán es Nachbar uh -huh. ¿Vale? escrito Nachbar pero Nachbar es como Na, una a Nachbar nach Nachbar Nachbar vale, ¿Vale? Eh, ese hombre no es mi vecino dieser Mann ist nicht mein Nachbar perfecto dieser Mann ist nicht mein Nachbar vale ahora hablamos de esta mujer o este bueno señora Mujer, esa señora, o esta mujer que es diese uh -huh. Frau, vale? Diese die Frau, empezamos. Esa señora es mi jefa. Diese Frau ist Frau, por frau. Favor. diese Frau, diese Frau ist meine Chefin, no? chefin, eso es, con este IN okay. al, al final, eso es, diese Frau ist meine Chefin. Esa mein es chef, miña chefin. Ma esa es meine. Muy bien. Uh -huh. ¿Cómo te apañas ja. Esa señora es mi hermana. Vale. Eh, diese Frau ist meine Schwester. Muy bien. Diese Frau ist meine Schwester. I. Esta señora es mi tía. Diese Frau ist meine Tante. ¿Cómo te sale? Muy bien. Diese Frau ist meine Tante. Ahora lo mismo. en Negativo. Vale. Pero vamos a ver la vecina. Aha. Que por lógica, si conoces ya Nachbar, es... Nachbarin. Nach Nachbarin, eso es perfecto. Esa mujer no es mi amiga. Eh, äh, diese Frau ist nicht meine Freundin. Muy bien, diese Frau ist nicht meine Freundin. Esa mujer no es mi jefa. Diese Frau ist nicht meine Chefin. Perfecto, diese Frau ist nicht meine Chefin. Y esa mujer no es mi vecina dann mit con el sufijo ¿no? Eh, <laughs> diese Frau ist nicht meine Nachbarin. Muy bien, exacto. Nach nachbarin. Dann nachbarin. die el, el énfasis. Nachbarin. nachbarin. Eh, en la A primera, que okay. es una A corta. Nachbarin. nachbarin. Okay. Muy bien. Diese Frau ist nicht meine Nachbarin. Y por último, un sustantivo neutro, uh -huh. el niño o la niña. Sí. Que en, en alemán es Kind, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas? Con esa T al final. Kind. Aunque se escriba con D. Con D, sí, kind, eso es. como Freund. Eso, como Freund. Deutschland. Como Deutschland, como Hund. Eso es. ¿vale? Como todas que, que terminan en, en D. Vale. Eh, seguimos. Ese niño no es mi hermano. Eh, dieses, ¿no? Dieses, claro. Vale. Como es neutro, dieses. Dieses Kind ist nicht mein Bruder. Mal, muy bien, dieses Kind ist nicht mein Bruder. Y vamos a ver la palabra hijo, es Sohn. Okay. Vale. Este, este niño no es mi hijo. Eh, dieses Kind ist nicht mein Sohn. Nicht mein Sohn, muy bien. Dieses Kind ist nicht mein Sohn. Y esa niña no es mi hija. Dieses Kind ist nicht mein meine. Meine, Clara, meine Tochter. Perfekt. Dieses Kind ist nicht meine Tochter. Venga, dilo otra vez. Dieses Kind ist nicht meine Tochter. Y otra vez. Dieses Kind ist nicht meine Tochter. Super. Los Imprescindibles. Los Números. Richard, un reto. Venga, dime la, la, los números de 1 a 10. Ahora, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. Es que eso me lo aprendí con 10 años. <risa> <risa> lo que pasa es que nunca avance más. <laughs> pues nunca superé el, esta, el 10. Esta es tu oportunidad. Vamos a ver los números de 11 a 20. Vale. Eso Repite, sí va a ser un reto. <laughs> <a mí. risa> Repite después de mí. Vale. Eh, 11 es. 11. 11 es 11. <laughs> Solo tienes que repetir el alemán, pero <laughs> okay, bueno. Ok, <laughs> vale, eh, No, es, doce, es para aprendérmelo, ¿eh? 12 eh, es 12. 12. 12, muy bien. 13 es 13. 13. Muy bien, ¿cómo? Ah, como 10, ¿no? Como 10 y como 3. Como o sea, 3, 10. 3, 10, decimos. 13. 13. Y ahora decimos 4, 10.

10? No, es 17. Qué chulo. <risa> <risa> 17, bueno, hay, hay que aprendérselo. 17. 17. 17. Eso es con una z", 17. 17. Ahora, 8 y 10. 18. 18. 18. 18. 18. Recae en la primera sílaba, ¿vale? Eh, 18. Basic, ¿no? 19. 19. 19. 19. Muy bien. Y 20 es 20. 20. 20. Y también alguna. Dependentemente de la región, dicen 20. Okay. Conoche al final. Vale. Vale? 20 o 20. Tú qué dices? Yo, yo digo 20 porque soy, pues yo, yo soy, del, soy del sur de, de Alemania. Bien. 20. Eso es, 20. Ahora, te toca a ti. Die, repítelos todos, de 11 a 20. Eh, 11, 12, 13. Muy bien. 14, 15. 15. 15. 15. 15, 15 15, 15 mm -hmm. äh, 16, 16, 16 16 16 16 16 17, 17 17 17 17 18, 18 19 20 Muy bien, perfecto. Ahora al revés. Sabía que ibas al revés. 20, neunzehn achtzehn 17, siebzehn siebzehn äh, siebzehn sech, sech 15, sechzehn fünfzehn fünfzehn fünf zehn perfekter vierzehn dreizehn zwei zehn zwölf 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 Y ya está. Und 10. 10 sería, claro. 10. Muy bien. Ahora los pares, empezando con 12. Por... Y no, con 12, y no 13. Vale. 12, 14, eh, 6, 16, 16, 18, 20. Muy bien. Ahora al revés. 20, 18, 6, 16. 16 Nunca me sale. Siempre hay un número. Antes era el 10 y ahora el 16. 10. 16. 16

Y elf. Y elf. Y elf. Perfecto. Super. So. Ahora vamos a hacer un dictado. Vale. Coge, coge el boli. Vale, lo tengo. ¿vale? Y apunta estas, estas, estos números. Y en casa también, ¿eh? Muy importante. <risa> 12. <risa> no, lo, no lo pienso de solo, ¿eh? <laughs> Vale, empiezo otra vez. Dictado número uno: eh, 12, 17, 20, 13, 11, 15, 18, 19, 14, 16. Ahora dímelos en, en español. En 12, uh -huh. 17, Muy bien. 20, uh -huh. 13, 11, 15, 18, 19. Perfecto. 14 y, ¿Y? mi favorito. Y tu favorito, ¿qué es? 16. Sech... Sí, es, 16. Que dieciséis. Dieciséis, ¿no? Perfecto. Ahora te dejo descansar y hago dos dictados más para los que están en casa. Muy bien. ¿Vale? O al volante. O al volante. O al Pero si estáis al volante, no, no. que no apuntéis. ¿eh? <laughs> no, no apuntar, por favor. No. no quiero causar ningún accidente. Venga. Eh, dictado número dos. 19, 14, 20.

Y... 12. El 12. El doce, eso es. Richard, empezamos con nuestra segunda sesión sobre la... Die Uhrzeit o Die Zeit. La hora. Como decimos la hora en alemán. Sí. ¿Ya sabes cómo, cómo se dice, por ejemplo, son las dos? Es ist... Um... Zwei Uhr. muy bien es zwei Uhr. Eh, en esa esta vez vamos a practicar como decimos son las dos y 5 son las tres y cinco son las cuatro y 5 esa eso y 5 de acuerdo primero un no no pues no no es tan fácil hay que sospechaba Deposicolaba. <laughs> <laughs> eh, tienes que tener dos, dos cosas en, en cuenta sobre todo primero no utilizamos ua. Okay. Olvídate de ua. Vale. Vale. Segundo, nosotros decimos literalmente son las no y sí son las cinco después cuatro. Vale. Vale. Y ese después es nach. Uh -huh. Vale. Nach. Nach. Vale. Y cinco ya ya sabes, ¿no? Fünf. Fünf nach. Uh -huh. ¿Ah? Fünf nach. Fünf nach. Vale. Eso es. Entonces son las cuatro y cinco, por ejemplo. Es 5 nach 4. Uh -huh. Son las 10 y 5. Eh, es 5 nach 10. Es 5 nach 10, claro. La, la hora va al final. Sí. Eso es. Es 5 nach 10. ahí la complicación. Para <laughs> mi pobre cabeza. A ver. <laughs> y son las 8 y 5. Es 5 nach 8. Vale, muy bien. Ahora vamos a ver. Dime la, los relojes. Sí. O sea, dime la hora que es. En el primero. Vale. Eh, es 5 nach 9. 9, muy bien. Es 5 nach 9. El segundo. Es 5 nach 2. Muy bien. Es es 5 nach 2. ¿En Son el tercero? 2 y 5. 2 y 5, eso es. Eh, el tercero. Es ist fünf nach eins. Muy bien. es 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 no, es la 1 y 5. Bien. Y son las 12 y 5. Es es 5 nach 12. muy bien. Es es 5 nach 12. Uh -huh. Son las 8 y 5. Es es 5 nach 8. Muy bien. Son las 11 y 5. Es es 5 nach 11. Perfecto. Es es 5 nach 11. Y son las 10 y 5. Es es 5 nach 10. Muy bien. Es es 5 nach 10. La 4 y 5. Es ist 5 nach 4. Muy bien. Y las 6 y 5. Es son 5 y 6. Lección 4. Richard, seguimos con los negativos, pero ahora vamos a ver un, un distinto tipo de negativo. ¿Qué? Okay, vale. okay. En alemán hay dos tipos de formar. Los negativos. No solo hay el no como en el castellano, sino tenemos nicht. Por uh -huh. ejemplo, diese Frau ist nicht alt. Esa, esa mujer no es vieja. No es vieja o no es mayor, mayor uh -huh. ¿sí? eh, Diese Frau ist nicht alt. Vale. Y cuando decimos, por ejemplo, esto no es una mesa. Sí. Como está negando la mesa, uh -huh. no podemos decir, o sea, en alemán no existe nicht ein. Uh -huh. Decimos kein. Ok. ¿Vale? O sea que nicht ein es como kein. Sí. Y como nicht ein no existe, decimos kein. Kein. Eso es. Das ist kein Tisch. Ajá. ¿Vale? Está negando el sustantivo. Y ahora me vas a decir que kein cambia, ¿no? Pues sí. Lo pero, sabía. Pero es, es muy lógico. Eso me encanta. Yo creo que a mí me encantaría como alumno de alemán. Es muy lógico. ¿Vale? vale. Entonces, si nicht ein es kein. Sí. Nicht eine. Sería keine. Keine. Y nicht ein para neutro, uh -huh, también kein. es kein. Ok, de acuerdo. O sea, tenemos los tres uh, artículos indefinidos, ein, eine y ein. Uh -huh. Y en, con kein es lo mismo, kein, keine y kein. Vale. Vale, muy bien. Lo intentamos. Entonces, venga, lo, lo intentamos. Y en, también vamos a ver eh, los, unos adjetivos. Sí. Por ejemplo, eso, bueno. Los adjetivos que cambian, ¿no? Uh -huh. que, pero se comportan igual que, que en afirmativo. Venga. Okay. Eso no es un boli. Das ist kein Kuli. Kuli. Muy bien. Boli es Kuli. Das ist kein Kuli. Eso no es una mesa. Das ist kein Tisch. Muy bien. Das ist kein Tisch. Esa no es una mesa bonita. Eh, das ist mm, kein, kein schöner... schöner Tish. Tisch, muy bien, das ist kein schöner Tisch. Lo dice con tanta confianza. Sí. Das ist kein, kein schöner Tisch. Perfecto. Venga, ahora, eh, sustantivos femeninos. Bien. Eso no es un gato. Das ist keine Katze. Muy bien. Esto no es una chaqueta. Das ist keine Jacke. Muy bien, esa... Jaque, jacke. Yaque. 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 Muy bien. Y ahora veremos un nuevo sustantivo que, eh, perdón, adjetivo, kurz, que es corto. Kurz. Sí, kurz escrito. Kurz. Kurz. Okay. Pero recuerda modificarlo. Vale. Vale, entonces, esa no es una chaqueta corta. Eh, das ist keine kurze muy bien, kurz se, se convierte en, en kurze. muy bien. Das ist keine kurze Jacke. Ahora veremos standivos neutros. Bien. Eso no es un problema. Con lo cual estamos con kein otra vez, ¿no? Claro. Vale. Das ist kein Problem. Muy bien, claro. No es un problema. Das ist kein Problem. Problem. O también Me como frase así suelta, ¿no? Sí. No hay problema. Kein Problem, se dice. Kein Problem. Kein problem. Venga, esto no es un libro. Das ist kein Buch. 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 Ja. Muy bien. Das ist kein, das ist buch. kein buch. Y ese no es un libro bueno. Das ist kein gutes Buch. Gutes. Eso es. Das ist kein gutes Buch. Vale. Eh, ahora frases un poco más largas, pero siguiendo una lógica muy alemana. Muy alemana. <risa> <risa> vale. Otro, vamos a mezclar sustantivos eh, masculinos, femeninos y neutros y practicando sobre todo los. Adjetivos, vale. ¿vale? Esa no es una mesa barata, es una mesa cara. Eh, das ist kein billiger Tisch. Muy bien, billiger. Sí, me acuerdo. Das ist ein teurer Tisch. Perfecto. Das ist kein billiger Tisch. Das ist ein teurer Tisch. Esta no es una calle corta, es una calle larga. Largo, por cierto, es lang en su forma básica, ¿vale? Lang. Straße ist feminin, oder? No? Klar. Lange? Lange. Okay. Das ist, eine, das ist keine kurze Straße. Das ist keine kurze Straße. Das ist eine lange Straße. Muy bien, con más confidencia, con, con más seguridad, confianza. confianza. Vale. Das also. ist keine kurze Straße, das ist eine lange Straße. Perfecto, das ist keine kurze Straße, das ist eine lange Straße. Como arte quieres decir, <laughs> <hacer>, ¿no? <laughs> y ese no es un coche rojo, es un coche verde. Das ist kein rotes Auto, das ist ein grünes Auto. Perfecto, das ist kein rotes Auto. Rotes auto, das ist ein grünes auto. Vale, muy bien. Eh, seguimos con auch, ¿vale? Uh -huh. ¿Dónde se colocará auch? Supongo que después del verbo. Después del verbo, entonces antes de kein. Ok. Vale, este tampoco es un ordenador bueno. Eh, das ist auch kein gut. Guter? Guter, der Computer, ne? No? Der Computer, okay. Das ist guter, auch kein guter. Das ist auch kein guter Computer. Muy bien, das ist auch kein guter Computer. Esa tampoco es una calle larga. Das ist auch eine. Ah, no, no, pardon, o sea, tampoco, keine, auch, ¿no? Claro. Das ist, das ist auch keine lange Straße. Muy bien, das ist auch keine lange Straße. Y la última frase, este tampoco es un móvil estupendo. Das ist auch kein kein gutes Handy. Sí, Ein no tolles du... Handy. Sí. No? Eso es ist tolles Handy. Das ist auch kein tolles Handy. Muy bien, weiter. Lektion 5 Richard, vamos a hacer un montón de Además vamos a contestarlas. Qué bien. <laughs> y, Qué y siempre en, en negativo. Vale. Vale que, que me, me, me encanta. Ya <laughs> <laughs> Vale, entonces eh, es muy fácil en alemán. Ya conoces eh, de dónde eres. ¿Cómo sí. era eso en alemán? Woher kommst du. Eso es. Woher kommst du o Eres de no sé dónde. comes tú aus. Tú no aus. sé dónde. Eso es. Kommst aus. Así que en, con is, o sea, con el verbo sein, pasa con cualquier verbo. Simplemente hay que invertir el sujeto y el verbo. Entonces, vale. uh, das ist ein no sé qué. Ein tisch, uh -huh. Vale, En eh, pregunta es: is das ein Tisch? Ist das ein ¿vale? Tisch? Empiezas con el verbo y luego. El sujeto, vale. El sujeto, vale. Muy bien. Eh, y además veremos que tengo aquí en la mano. Tú tienes eh, well, si un, un bolí No, es, no, un, perdón, es un, un, lápiz. un lápiz. Un lápiz. Un lápiz. En alemán es Bleistift. Bleistift. Vale, Stift. La S -T, blei -stift. Es -t. Stift. Bleistift. Y además. Y es masculino, ¿no? Der Bleistift. Sí, Der Bleistift. Vale. Y además, eh, Fernseher. Muy importante, la tele. Fean, <laughs> con lo fácil que es la tele. A ver, ¿cómo era? A ver, Fean. Fean. Escrito Fern, vale. Fean. Fean. Zea. Zea. Fean Zea. Sí, Fean Zea. Sí. Y no tenéis como Fean, y como como coolie? <laughs> Pues, lo siento, no. no. Decimos Fean Zea. Fean Zea, vale. ¿Vale? Eh, entonces, hacemos unas preguntas. ¿Es eso un lápiz? Uh, ist das ein Bleistift? No, eso no es un lápiz. Mm, no? Nein. Nein, das ist kein, kein Bleistift. Bleistift. Muy bien. Ist das ein Bleistift? Nein, das ist kein Bleistift. Ja. Muy bien. Es eso una televisión? Ist das ein Fernseher? Muy bien. No, eso no es una televisión. Nein, das ist kein Fernseher. Muy bien. ¿Es un Fernseher? No, no es un Fernseher. Bien. Muy bien. ¿Es esa una buena televisión? ¿Es un buen Fernseher? Muy bien. Muy bien. Porque y Muy es... rápido. <risa> <risa> es, Casi eh... me duermo diciéndolo. A ver, estás un ein... buen no, ein... Fernseher? fernseher. Uh -huh. Ahora, ¿y en negativo? No, Nein. no es. No, no es. No, no es. Guter Fernseher. Perfecto. ¿Es un buen Fernseher? No, no, no es un buen Fernseher. Muy bien, seguimos con sustantivos eh, femeninos. Y eh, veremos también un nuevo un sustantivo nuevo que es die Blume. Die Blume, que son Blu flores, ¿no? Blu eh, sí, es una flor. Una flor, ¿no? vale. ¿Eine blume. No. Una? Uh, vale, muy bien. Es eso, una mujer. Oh, ist, esa una mujer? <laughs> ist das eine Frau? <lacht> <lacht> muy bien, ist das eine Frau? No, eso no es una mujer. Nein, das ist, das ist keine Frau. Keine, muy bien, nein, das ist keine Frau. Es es eine flor? Ist das eine Blume? Blume, muy bien, claro, die Blume. Se convierte en eine Blume, no? Ist das eine Blume? No, eh, eso no es una flor. No, das ist keine... Käine blume. ¿Cómo que no? Nein, nein. en alemán. Ja, nein. Es que me sale. A ver, Nein, das ist keine Blume. Muy bien. Nein, das ist keine Blume. Nos, sí. nos gusta eso ahí, ¿no? Sí. Eh, es esa una flor bonita. Ist das eine schöne Blume. Muy bien. Y con con pregunta. Intonation, la pregunta, por favor. Ah, perdón. Eh, ist, das, ist das eine schöne Blume, Claudia? <laughs> ist das eine schöne Blume? Nein. Nein, das ist keine schöne Blume. <laughs> ¿Ves? ¿Cómo te sale? Ja. Nein, das ist keine schöne Blume. vale. Seguimos con sustantivos. Neutros, Neutros ja. No? Neutros, claro. <laughs> y veremos un, un nuevo, también, un sustantivo nuevo, que es das Sofa. Muy das fácil. Sofa, que será el Sofa? El Sofa, claro. Uh -huh. Pero el acento es. en el o okay. vale Sofa. Sofa. y y la s esa suave no Sofa. Uh -huh. vale eh, es eso un libro y ahora con todo de, de, inter de interrogación no <laughs> sí. por, por favor, por favor. <laughs> es eso un libro es das ein buch muy bien es das ein buch no eso no es un libro nein das ist kein buch muy bien nein das ist kein buch es eso un sofá Ein Sofa. Muy bien. Ist das ein Sofa? No, eso no es un Sofa. Nein, das ist kein Sofa. Perfecto. Nein, das ist kein Sofa. Es es un Sofa blanco. Ist das ein weißes Sofa? Muy bien. Weiß ist blanco y weißes. Muy bien. Ist das ein weißes Sofa? No, ese no es un Sofa blanco. No, das ist kein weißes Sofa. Sofa. sofa Weisses Sofa. Muy bien. Es la... si que me estaba centrando en lo del Weises A ver. Nein, das otra ist vez. kein Sofa. Y otra vez. Nein, das ist kein so Sofa. Ah, 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 otra vez. Nein, das ist kein Sofa. Muy bien, perfecto. Ahora veremos las, la palabra aquí, ¿vale? Que, uh -huh. que en alemán, si quieres especificar, ¿no? Es esto, aquí. Uh -huh. Algo, se dice, estás das hier. Das hier, okay. ¿Vale? Escrito hier. Esto que tengo delante, ¿no? De sí, vale. eso, eso es. Entonces, decimos, se puede decir, ¿no? Mm, ist das hier uh -huh. ein, ein, tisch. ein Tisch, por ejemplo. Ja. Das, hier, ja. das hier ist ein Tisch. Das hier ist ein Tisch, ok. Sí. O, en, en ese caso, como estamos con el negativo, nein, das ist kein Tisch, ¿vale? ¿Vale? Eh, venga. Una, un reto de mucho, con muchos eh, adjetivos que hay que cambiar, ¿vale? vale. Eh, es esto aquí, bueno, o es esto un buen lápiz? Ist das hier ein guter Bleistift? Muy bien, ist das hier ein guter Bleistift? Nein, das ist eh, kein guter Bleistift. Perfecto, nein, das ist kein

Uhr, uh, muy bien. Nein, das ist keine billige Uhr. I un nuevo adjetivo, un nuevo color, sí. ¿vale? Gelb, 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 que vale. es amarillo, ¿vale? Eh, es esto aquí un Sofa amarillo? Ähm, ist das hier ein gelbes Sofa? Con, B. Con ah gelbes, gelbes, gelbes Sofa. Gelbes Sofa, muy bien. Mhm. Ist das hier ein gelbes Sofa? No. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Nein, das ist

Vale. vale que en alemán que tenemos das hier y das da das, das hier y das da vale. en alemán más formal sería das dort okay. dort ahí, es allí pero ahí a día a día no se utiliza vale decimos das da y un nuevo adjetivo ya, ya conocemos eh, bueno o, sí. o bien que sí. es sí. gut gut, uh -huh. gut no y ahora malo o de mala calidad sí. es schlecht Vaya palabra. Schlecht. Sí, a ver. Vale, di primero. Sch. No podría ser gut y malt <laughs> Que sería más lógico, ¿no? Pues no. A ver. Di primero. Sí, muy bien. Schlecht. 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 ¿Vale? Schlecht. Ah -huh. Muy bien. Venga. Es, eh, eso ahí es una televisión de mala calidad. Y encima tenemos que modificarlo. <laughs> claro. A ver. istas da? Ein schlechter. Fernseher. Muy bien, quasi schlechter Schlechter. Schlechter, schlechter Fernseher. Fernseher. Muy bien. Ist das da ein schlechter Fernseher? Mm -hmm. No. Nein. Nein. Das da ist kein schlechter, Schlech schlechte, schlechter? schlechter Fernseher. Fernseher, otra vez, venga. Nein, das da ist kein schlechter Fernseher. Muy bien, das ist. Nein, das ist kein das da ist kein schlechter Fernseher. Muy bien. Yeah. Es bueno, eso ahí es una flor roja? Ist das da eine rote Blume? Muy bien. Nein. Nein. Das da ist keine rote Blume. Eso es, das ist a lo mejor eine gelbe Blume. Igual sí. Eso sí. Eso ahí es un sofá caro? Ist das da ein Teure, ein teures. Ein teures no, ist, ist das, das Sofa, Sofa? Das Sofa. Ist das da ein teures Sofa? Muy bien, ist das da ein teures Sofa? No. Nein. nein, das da ist kein teures Sofa. Muy bien, nein, das da ist kein teures Sofa. Otra vez, venga. Nein, das da ist kein teures Sofa. Vale, y en casa también repetirlo. Nein, das ist das da ist kein teures Sofa. Ja, da runter. Nein, das da ist kein teures, teures Sofa. Ja. Sofa. Muy bien. Lektion 6. Vale, volvemos a los adjetivos posesivos. ¿Te acuerdas? Mein, dein, sein, ihr, etc. Meine, deine, seine. Eso es. Eso es. Sí. Me alegro. Más o no, menos. A ver. Eh, venga, ¿es ese tu bolí? Eh, estás de un Muy bien, estás de un y no, eso no es mi bolí. No, das ist das ist nicht mein No es mi bolí. Muy bien, no, das ist nicht mein colí. Uh -huh. eh, ¿Es esa tu chaqueta? ¿Es tu Muy bien, ¿es esta tu jacke? No, esa no es mi chaqueta. Nein, das ist nicht meine no, esa no es mi Muy bien, ya hemos cambiado de masculino a femenino, ¿no? Uh -huh. Dein a Deine. Ahora, neutro, ¿es esa tu habitación? ¿Es Muy bien, ¿es mi habitación? Muy bien, no, esa no es mi habitación. Nein. Uh, das ist nicht mein Zimmer. muy bien venga más rápido otra nein, vez das ist nicht mein Zimmer. eso es mucho <laughs> más natural ahora vamos a seguir con sein Gere, y, su de él no claro su de él recuérdalo su de él eh, sein y seine de hecho eh, es ese su hijo de él ist das sein Sohn? muy bien es das sein Sohn no ese no es su hijo nein das ist nicht sein Sohn. Muy bien, perfecto. Nein, das ist nicht sein Sohn. Es complicado, eso, das ist sein Sohn. ¿no? Sein Sohn, no, a mí me encanta ese S. Sí, sí. Das ist nicht sein Sohn. Eh, es ist zu Mutter, de él. Ist das de. Ist, perdón. ¿Cómo se dice? Perdón, por cierto. Entschuldigung. Vale, perdón. <risa> <risa> ist, das, ist das seine Mütter? Mutter? Mucha, mutter. Mutter, mutter. Mutter, es wäre sí. plural. Vale. Ist das seine Mutter? Ist das seine Mutter? Ahora, ¿vieron? No? Äh, nein, ah, nein, ah, <laughs> nein. Das ist nicht seine Mutter. Muy bien, das ist nicht seine Mutter. Es ist su niño. Ist das sein Kind? Muy bien, ist das, kind? You know? no nein, das ist sein Kind? ino Nein, das ist das ist nicht sein Kind. Sí, otra vez y quiero una más. <lacht> Fuh, <lacht> äh, vale? nein, das ist nicht sein Kind. Perfekt, me encanta. Nein, das ist nicht sein Kind. Seguimos con adjetivos posesivos. Äh, su, de ella. Quere es ja. Ihr o ihre. Ihr, okay? Vale? Bien. Äh, es ist es es su hijo de ella? Ist das ihre, ihr, ihr. Sohn? Muy bien. Okay, ist das, das ihr Sohn? sohn? Mhm. Die que no? Nein, das ist nicht ihr Sohn. Muy bien, nein, das ist nicht ihr Sohn. Äh, ist es es su hija de ella? Ist das ihre Tochter? Perfecto. Und? no? Nein, Nein, das ist nicht ihre Tochter. Muy bien. Ist das ihre Tochter? Nein, das ist nicht ihre Tochter. I Eh ¿es, es es su bebé, que en alemán es Baby. 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 Sí, utilizamos la palabra inglesa, pero sí. la alemanizamos un poco Baby. 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 Vale. Entonces, es ese es, su bebé de ella? Ist das y es es neutro no es, es neutro vale es y estás y a baby y baby 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 muy bien estás y baby no ese no es su bebé de ella Nein, das ist nicht y ihr, y no y y yeah. baby baby venga repítelo. a lo ahora bien nine no. that is nicht y a baby baby no baby baby, baby es más inglés no, no pronunciamos un poco mal vale. baby casi es nicht ihr baby baby muy bien no es ist nicht Nein, ihr baby es ist nicht ihr baby muy bien perfecto eh, vale seguimos con das hier ¿te acuerdas sí, que sí, era de, era de aquí ¿no? Esto sí. aquí eso que ¿no? tengo delante de mí ¿no? Sí, eso es. Eh, es ese aquí tu boli? Ist as hier dein kuli? Muy bien, ist as hier dein kuli? No. Nein, Nein, das ist nicht de, äh, mein Kuli. Muy bien otra vez. Nein, das ist nicht mein. No, das hier ist nicht mein Kuli. Perfecto, muy bien. Es esa aquí su madre de él. Ist das hier seine Mutter? Muy bien, no. Nein, das ist das hier ist nicht seine Mutter. Perfecto, muy bien. Y es esa aquí su hija de ella. Ist das hier ihre Tochter? Muy bien. Nein, das hier ist nicht Ihre Tochter. Perfekt. Nein, das hier ist nicht Ihre Tochter. Ahora cambiamos de hier a da, ¿no? Sí. Que es eh, ahí. Sí, es no? ahí. Mm -hmm. Es ahí. O oh, ese, ahí. Eh, es ese ahí, su hijo de ella. Ist das da Ihre Sohn? Ihr Sohn. Ihr Sohn. Es masculino, sí. Ihr Sohn. Ist das da Ihr Sohn? Muy bien, ¿no? Nein. Nein. No. das da ist nicht ihr Sohn. Muy bien, que natural, que naturalidad. Nein, das da ist nicht ihr Sohn. Es es ahí mi lápiz. das da mein Bleistift? Bleistift? Bleistift. Muy bien, qué era? Äh, El lápiz, ¿no? lapicero, sí. sí. Äh, Nein. Nein. Das da ist nicht dein Bleistift. Perfecto. Nein, das da ist nicht dein Bleistift. Y por último, es esa ahí, es ese ahí su sofá de él? Que era um, neutro, no? Neutro, so claro. Sofa. Das Sofa. Das Sofa. Mm -hmm. ähm, ist das da sein Sofa? Mm -hmm. Y, no. Nein. Ese es, es, ahí no es su Sofa, de él. Das da ist nicht sein Sofa. Claro, muy bien. Das da ist nicht sein Sofa. Genial. Ponte en Forma! Venga Richard, vamos a entrenar tus, tus músculos alemanes, ¿vale? De tu agilidad <laughs> verbal. Vale. En esta primera aufgabe, ¿qué, ¿qué era Aufgabe? Ejercicio. Ejercicio, pero di Aufgabe, ¿no? Bueno. Die en, aufgabe. en esta aufgabe vamos a, vas a formar frases de tipo Mi eh, bueno, este hombre no es mi vecino. Vale. Vale. Luego lo hace, haces lo mismo con esta esta señora o esta mujer y este niño vale o sea que siguiendo las pautas que vienen en la página ¿no? eso es el libro bien y con lo, siempre con los adjetivos posesivos con mein meine uh -huh. mi dependiendo no eh, luego sein seine su de él y ihr y ir, su de ella vale vale empezamos venga con man van ok. bien dieser mann ist nicht mein nachbar muy bien y ahora esa señora no es mi amiga diese frau ist nicht meine Freundin. Freundin, muy bien. Diese Frau ist nicht meine Freundin. Y ahora ja, con, con niña. Esa niña no es mi ähm, hija. Das Kind. Es, ist niña, esa niña, dieses Kind. Dieses Kind, pardon. Dieses, dieses kind. kind ist nicht meine Tochter. Muy bien. Y ahora ja, con sein. Bien. Äh, dieser Mann ist nicht sein Nachbar. Muy bien. No es su vecino de él. No? Bien. Muy mhm. bien. Ahora. esa señora no es su amiga de él. Vale, diese Frau ist nicht seine Freundin. Muy bien. Y, ¿Y? dieses Kind, muy bien, es nicht seine Tochter. Muy bien, dieses Kind es nicht seine Tochter. Muy bien. bien. Eh, seguimos con ihr y ihre. su de ella? De ella. Vale. Eso es. Ahora di es ese ese señor ese hombre no es su vecino de ella. Vale. Äh, dieser Mann dieser Mann ist nicht sein Ja, yeah, es ist ella, Eso claro. es. Dieser Mann ist nicht ihr Nachbar. Venga, otra vez. Dieser Mann ist nicht ihr Nachbar. Muy bien, otra vez. Dieser ihr... <lacht> 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 Dieser Mann Dieser Mann ist nicht ihr Nachbar. Vale, diese Frau Diese Frau ist nicht ihr ihre Freundin. Ihre, claro, muy bien. Y ahora esa ni esa niña no es su Eh, hija de ella. Bien. Dices, ¿no? Dices. is nicht ihre Muy bien. dice Kind is not ihre daughter. Muy bien. bien. Muy bien. Venga, seguimos con la 2. ¿Vale? Ejercicio número 2. Ejercicio número 2. Vale. Vamos a mm, hacer una pregunta primero. Sí. Y luego la contestamos bien. diciendo, no es eso, sino es eso. Ok. ¿Vale? Eh, como ves, aquí hay seis. Sustantivos. Bien. Y dos eh, adjetivos. Der Mann, die Jacke, das Auto, der Fernseher. Fernseher, fernseher que era. La tele. La tele. Televisión. Eso. Die Uhr, que era el reloj. Y uh -huh. das Sofa. Das Sofa. Eso es. Y vamos a hacer preguntas de tipo: ¿Es eso. Um, por ejemplo, con nombre. ¿Es ese un hombre mayor? Bien. Vale. ¿O viejo? Eh, no, no es viejo, sino es. Joven. Joven. Vale. Venga. Ist das ein alter Mann? Mhm. Das ist kein alter Mann. Das ist ein junger Mann. Muy bien. Ist das ein alter Mann? Nein, das ist kein alter Mann. Das ist ein junger Mann. Vale. Vale. Seguimos con die Jacke. Und ähm, caro, ¿no? Y caro. Ist das eine teure Jacke? Nein. Muy bien. Das ist keine teure Jacke. Das ist eine billige Jacke. Muy bien. Es, es una chaqueta eh, barata. 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 Sí. Eso es. Das ist eine billige Jacke. Venga, uh -huh. con das Auto. Bien. Das es ein... rojo, que no es rojo, sino es azul. Vale. O sea, que no es rot, sino... Blau. Blau. Vale. Ist das ein rotes Auto? Muy bien. Nein, das ist kein rotes Auto. Das ist ein blaues Auto. Eso es. Acabamos de decir, no, eso no es un coche rojo, es un coche... Äh, azul. azul. Muy bien. Blau. Eso es. Ahora con Fernseher. Que te encanta esta palabra, ¿no? <laughs> sí. Eh, con gut y schlecht. Queda malo. Malo, sí. De mala calidad. Vale. Ist das ein guter Fernseher? Muy bien. Nein, das ist kein guter Fernseher. Das ist ein schlechter Fernseher. Fernseher. Muy bien. Repítelo otra vez. Ist das ein guter Fernseher? Ist das ein guter Fernseher? Nein, Nein. das ist... Das ist kein guter Fe Fernseher. Das ist ein schlechter Fernseher. Perfecto. Und mit Uhr? Mit Uhr, vale. Que no es marrón, sino negra. negro. Vale. Ist das ein. Der Feminino, ¿no? Uhr? Die Uhr, klar. Sí. Si. Ist das eine braune Uhr? Nein, das ist keine braune Uhr. Das ist eine schwarze Uhr. Perfecto. Und mit so Sofa, que es yes. Sofa. Vale. ¿Y qué? Que, que, que no es amarillo, sino eh, blanco. Vale, also que no es gelb, ¿no? No es gelb, weiß. es weiß. Vale. Eso es. Ist das ein gelbes Sofa? Muy bien, gelbes. Nein. Ist das ein gelbes Sofa? Nein. Nein, das ist kein gelbes Sofa. Klar, genau. No. Es blanco. Das ist ein weißes Sofa. Muy bien, das ist kein gelbes Sofa. Das ist ein weißes Sofa. Muy bien, Rita. De paso de la sección 1: En la primera sección del libro 2 hemos visto, Claudia. Ahora te voy a poner por prueba a ti <laughs> la palabra para vecino, de Nachbar, muy bien, Hijo, de Sohn. Lapicero, Der Bleistift, Televisión, de Fernseher, muy bien. Hemos vuelto a ver eh, Boli. Der Culi. Padre. Der Vater. Hermano. Der Bruder. Hombre. Der Mann. Jefe. Der Chef. Tío. Der, Der Onkel. Amigo. Der Freund. Mesa. Der Tisch. Y ordenador. Der Computer. Y entre las palabras femeninas que hemos visto figuran las siguientes: Vecina. Die Nachbarin. Hija. die Tochter, muy bien Claudia, Flor, <laughs> die Blume, Abuela, que die, también lo hemos visto de del libro anterior, die Großmutter, Gato, die Katze, madre, die Mutter, hermana, die Schwester, mujer, die Frau, jefa, die Chefin, die tía, die Tante, amiga, die Freundin, Chaqueta, die Jacke, calle, die Straße, y Reloj. Die Uhr. Y dos palabras eh, neutras, que son eh, sofá. Das sofa. Y bebé. Das baby. Y también, pues de la, del libro anterior, volvimos a ver eh, niño o niña. Das Kind. Problema. Das Problem. Libro. Das Buch. Coche. Das Auto. Móvil. Das Handy. Habitación. Das Zimmer. Das ist sehr gut, Claudia. <laughs> Danke. Bien, también eh, adjetivos. Hemos visto eh, los siguientes. Eh, el adjetivo para feliz, que es. Glücklich. Para enfadado. Sauer. Amarillo. Gelb. Eh, triste. Traurig. Corto. Kurz. Malo. Schlecht. Cansado. Mude. Y largo. Lang. Y hemos repasado eh, viejo. Alt. O antiguo, sí. Bueno. Gut. Rojo. Rot. Blanco. Weiss. Simpático. Nett. Barato. billig, Verde. Grün. Bonito. Schön. Caro. Toya. Estupendo. Toll. Y además grande o alto, que me, me lo salté. Gross. Muy bien. ¿Qué más hemos visto, Claudia? Vale, hemos visto las siguientes, eh, los siguientes puntos gramaticales. Eh, hemos conjugado el verbo sein, que es ser o estar, eh, de um, ich bin, yo soy, yo estoy, du bist y también la tercera persona singular. Y hemos repasado, ¿no? Ist. Por ejemplo, sí. mi padre es, ¿no? Ma, mein Vater ist. Luego hemos visto el adjetivo demostrativo dieser diese y dieses uh -huh. para sustantivos masculinos, femeninos y neutros. dieser diese, dieses y el negativo de nicht, ¿vale? Eh, por ejemplo, dieser Mann ist nicht mein Chef. Ese hombre no es mi jefe. Eso es. Diese Frau ist nicht meine Chefin. Esa mujer no es mi jefa. Muy bien. Y dieses Kind ist nicht Mein Ese niño no es mi hermano. Eso es. Y hemos visto la segunda forma negativa, eh, que es del artículo indefinido ein, para decir no un, que es kein, keine y kein, dependiendo del género. Eh, por ejemplo, das ist kein Kuli. Eso no es un boli. Eso es, eh, das ist keine Katze. Eso no es un gato. Y das ist kein Problem. Pues no, es un problema. No es un problema, eso es. Y luego hemos visto las eh, expresiones, digamos, das hier, esto aquí, no uh -huh. que tengo aquí, y das da. Por ejemplo, das hier ist kein guter Bleistift. Eh, esto aquí no es un buen mm, lapicero. lapicero. No, eso es un es, bleistift, da, ¿no? Bleistift es, es lápiz blei ¿no? blei lapic, lapicero. Eh, y luego, das da, esto, esto ahí. ¿No? Eso ahí. Eso, eso ahí. Eh, Dasta da es? rote pluma. Eh, eso ahí no es un, una flor rojo. roja. Una flor roja, muy bien, das ¿una rote pluma. Ahora, te voy a poner a prueba, ¿vale? A vale. ver qué, qué has aprendido aparte de las lecciones. Pues muchísimas cosas. Yo creo. Eh, claro. Oh, ehm, primero, son las eh, 9 y 5. Es ist fünf nach neun. Perfecto. Es ist fünf nach neun. Ahora die estos números en alemán. Dieciocho. Achtzehn. Achtzehn. Achtzehn, ne? No? Achtzehn. Achtzehn. Eh, Elf. Muy bien. Y tu favorita dieciséis. Lo sabía. Sechzehn. 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 Muy bien. Veinte. Zwanzig. Muy bien. Trece. 13. 13, muy bien. Ahora, a partir de las doce, eh, ¿cómo decimos bu buenos días? Guten Tag. Guten Tag. Y antes de las 12, ¿era? Guten Morgen. Guten Morgen, muy bien. Eh, luego, el plural de, der Sohn es? Söhne. Söhne, hijos, varones, ja. ¿no? Söhne. Eh, de, die Tochter, la hija? Töchter. Töchter. Las hijas, hijas ¿no? <laughs> y luego, eh, ¿De nachbar Nachbarn. 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 Eso es. La hernia no se pronuncia Nachbarn. Los Muy vecinos. Bien. Muy bien, Richard. Hasta mañana. Esperemos para más, ¿no? Mañana. Claro.